soy Carlos López Fernández, estudié en la Universidad de Cádiz y estudié Ingeniería Química. En vista de las perspectivas laborales que había por la zona de Cádiz, pues digamos que no llegué siquiera a intentarlo, así que me fui con mi pareja a Barcelona, donde se encontraba aproximadamente en el año 2012 el 50% del sector químico español. Y allí conseguí, pues después de 8 meses buscando, echando ofertas de empleo todos los días, conseguí la nada desdeñable cifra de 0 entrevistas en 8 meses. Estando en Barcelona encontré una convocatoria de becas Leonardo para hacer realizar prácticas de empresa fuera de España, una convocatoria para una beca europea, y entonces pues me mandaron a Alemania para realizar prácticas de empresa en un laboratorio de análisis químicos. En Alemania no conocía absolutamente a nadie, me empecé a relacionar con gente de la propia empresa por email, que me facilitaron ligeramente el encontrar un sitio donde vivir, que básicamente fue alquilar una habitación. Y la beca me constaba de, creo que era algo así como 425 euros al mes, con los cuales evidentemente era imposible cubrir gastos. Después, estando allí ya en la compañía, cuando vieron cuánto me pagaban por la beca y vieron que yo tendría que pagar por trabajar para ellos, tendría que pagar por la experiencia, cosa que yo ya tenía asumido, pues digamos que les removió algunos sentimientos, o les dio a lo mejor quizá vergüenza, y entonces decidieron ofrecerme un contrato de mini job, el famoso mini job alemán, que eran aproximadamente otros 450 euros al mes, con los cuales ya cubría gastos. La experiencia de vivir fuera se podría resumir con: aprende a hacerlo todo desde el principio, y que todo lo cual creías saber hacer, de repente te encuentras que es 10 veces más complicado, porque si quieres ir a comprar el pan, pues tienes que enfrentarte a otro idioma. Si quieres abrir una cuenta bancaria, te dicen necesito una dirección, y si quieres una dirección, te dicen necesito una cuenta bancaria, lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Y después, trabajar pues en el ámbito científico, digamos que tenemos la ventaja de que el inglés y los números son bastante más imperantes que en el campo de las letras, pero igualmente es un problema. Te encuentras con que tienes compañeros de trabajo que a lo mejor se pueden tomar la molestia en hablarte en inglés, en español pues mucha suerte tendrías que tener, pero que todas las reuniones son en inglés, en alemán o en el idioma que toque, que las conversaciones a la hora del almuerzo son en el idioma que toque, y que es difícil no sentirse aislado. Pues en el momento en el cual a mi compañía le llegó la crisis, que la crisis llega a todos lados, pues te encuentras con que en Alemania o en otros países hay grandes paralelismos inesperados como con España. Y uno de esos paralelismos es que el último en entrar por la puerta es el primero en salir cuando no hay dinero. Y entonces, bueno, pues dije, me vuelvo para España. Y en ese momento mi pareja, que estaba terminando el doctorado, el doctorado sin cobrar, claro, se consiguió un trabajo de lo suyo en la Universidad de Gante, y entonces en Bélgica. Y entonces dije yo, bueno, pues en vista de volver a Barcelona sin trabajo los dos, o irnos a Bélgica uno, pues mejor nos vamos los dos. Y si empecé con el alemán, pues no hay problema con aprender holandés, que es lo que hablan en la mitad norte del país. Mi experiencia en Bélgica respecto a Alemania, y por ende respecto a España, es mucho mejor, vale, considerablemente mejor. No es, digamos, no estoy en la posición ideal o lo que mi sueño profesional, como quien dice, pero desde luego me considero que estoy bastante mejor de lo que podría estar en España, puesto que a pesar de que me llevo un año y medio encontrar mi trabajo actual, pues mira, es un trabajo de, aunque no es ingeniero químico, es técnico de laboratorio, es analista químico con especialidad en cromatografía de gases, que es a lo que yo me he dedicado principalmente, y que es un contrato fijo desde el primer día y con un sueldo, pues te puedo decir que fácilmente más de un 60% más alto que en España. Me encantaría poder volver a España,
porque algo tan sencillo como ir al supermercado y no tener problemas con los nombrecitos de las cosas que estás comprando, es algo que se valora cada día que vas al supermercado, cualquier chorrada que quieras hacer. Me encanta, se echa mucho de menos el clima, se echa de menos los amigos, se echan de menos muchas cosas. Afortunadamente con internet se echa de menos un poquito menos, pero me encantaría poder volver a España. No sé si lo conseguiré ahora o cuando me jubile. Para volver, pues tendría que encontrarme con, si no con las mismas condiciones que son imposibles de encontrar aquí, pues con algo aceptable, que sería pues una cierta estabilidad económica para decir no me voy a quedar comiéndome los mocos y decir, mira, no voy a estar viviendo en unas condiciones miserables, en un piso de 50 metros pagando 1.000 euros en los suburbios de Barcelona. No, para eso me quedo yo en Gante pagando 800 en un barrio residencial con 124 metros cuadrados, que es mi situación actual.